Hi, and welcome to DCO. My name is David Capetti, and this video is very different. It's actually completely in Spanish, and it was because I had a question from people to for me to create one in Spanish. So it was my first one. I created this set of stairs. It is one that I have created before, but I wanted for anyone that speaks Spanish and has never tried Grasshopper, this is probably the perfect one for them to try. So let me know what you think. And let's go ahead and jump right in. I'm gonna say dot construct point. Ya que comenzamos con este punto paramétrico, lo podemos mover y de esa manera el diseño completo va a estar con este punto de referencia. Entonces, déjenme les muestro. Vamos a comenzar con move. Y vamos a mover a este punto hacia arriba. Así que vamos a plug in este point al geometry. Y vamos a moverlo hacia arriba. Así que vamos a unit Z. Y vamos conectando estos. Y hacia arriba lo vamos a mover una unidad. Así que acá lo voy a hacer en inches como lo hago acá típicamente. Voy a hacer 6 hacia arriba. Y también voy a mover a este punto hacia la derecha. Así que vamos a otra vez a move. Y vamos a plug in geometry al geometry. Y también vamos a moverlo hacia el X. De esa manera movemos este punto hacia la derecha. Y acá podemos cambiarle el número al 12. Entonces ese sería en inglés tread height, ese sería tread length. Y entonces si vemos acá, tenemos en el input 0, 0, 0 y queremos cambiar eso. Quiero cambiarlo para mostrarles por qué comenzamos con este punto. Porque ahora que muevo este punto, digamos en el X direction, mueve el diseño entero aquí. Entonces vamos a regresar acá 12 y ya que tenemos esto, ahora vamos a mover este punto y lo vamos a mover hacia la izquierda y hacia abajo y vamos a crear puntos extras que eso se llama el nosing de unas escaleras. Así que lo que vamos a hacer es agarrar este y lo vamos a mover hacia X negative. Así que vamos a move. O vamos a mover este. ¿En qué dirección? Podemos copiar este o traer otro X. Y acá vamos a ir a 1.50. Lo que quiero mostrarles es que si lo pongo positivo, se va hacia la derecha, hacia positive X. Y si queremos que vaya hacia el lado opuesto, vamos a negative motion. Lo que vamos a hacer ahora es este punto lo vamos a mover hacia abajo. Así que lo que voy a hacer es voy a otra vez traer move component y vamos a ir hacia negative. Z y vamos a copiar este slider hacia acá y quiero asegurarme de que digamos estos wires no se crucen mucho, de esa manera yo puedo ver exactamente lo que está pasando aquí y puedo regresar a las partes que digamos no estén bien conectadas o quiera conectar nuevas cosas. Acá puedo asegurarme que todo sea visualmente quede bien. Así que
acá continuando, tenemos básicamente el punto inicial, el segundo punto que sería hacia acá, así que vamos a mover este punto hacia abajo y lo vamos a usar hacer de nuevo usando este. Así que si ya tenemos este movement de este punto hacia abajo, solo podemos copiar esto y lo que hago es slide hacia abajo, tap alt y puedes crear una copia. Y ahora en vez de crear la copia de ese, voy a crear la copia de este. Porque ahora lo que quiero hacer es crear una línea que conecta este, 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 este y este. Y vamos a crear básicamente un escalón. De esa manera podemos crear la copia de escalones aquí. Así que vamos a continuar con Polyline. Y Polyline es básicamente crea una línea en los vértices, que son los puntos. Sí. Ok. Vamos a comenzar con el primero. Acá tengo vértices. Vamos a comenzar con el primer punto. Oh, la otra cosa que quería explicar es que si no están viendo las cosas como yo la veo, es porque acá arriba donde dice display, deberían tener draw icons, draw fancy wires, and draw full names. Ya que tenemos el primero, vamos a poner shift y con shift podemos agregar más inputs a este component. Entonces vamos a comenzar con este. Y lo que hago es, me gusta seleccionarlo para asegurarme de que sé cuál es el que va a ir después. Entonces, primero este, después vamos a este. So, shift. El próximo va a ser este. So, shift. El próximo va a ser este. El último va a ser este de acá. Entonces lo que tenemos ahora es básicamente el escalón y podemos acá cambiar. También es bueno uno organizar las components para que queden bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear una copia de este escalón acá para crear básicamente un array. Y con esto, la manera que podemos hacer eso es con este. Vamos a move. Motion is going to be in the. Vamos a ir a vector. Acá en vector tenemos que poner dos números. Tenemos que poner el z, que va a ser lo alto, y el x, que va a ser the length. Así que x va a ser este. Thread length. Va a ir acá en el X. Y el Z va a ser este, thread height. Y cuando pongo el vector acá en motion, van a ver que crea una copia, pero la crea. Oh, es que lo puse en el Y. Solo crea una copia aquí.
Lo que quiero hacer es crear una serie de copias. De esa manera no tengo que hacer esto y después literalmente copiarlo de nuevo y literalmente copiarlo de nuevo. Esto se puede hacer de esa manera. Pero, y déjenme les muestro por qué. Ok, entonces si vemos que de esta manera se puede crear, pero no es la manera más eficiente, porque vemos que sí. Cuando hacemos el update y hacemos este tipo de cambios, sí, sí lo cambia, pero la realidad es que no es eficiente. La manera de hacer que esto funcione, en vez de hacer una copia, se crean una serie de copias. Y la serie de copias se hace de esta manera. Se trae el component que se llama series y vamos a usar el step. El step va a ser en cuanto va a saltar. So the step amount. Déjenme los muestro. Vamos a moverlo en el X direction. El step va a ser por cuánto. Vamos a poner X. The thread length. Vamos a traer acá el thread length. Y lo vamos a poner en el step. Ahora vamos a poner unit vector. Crea y acá en el count automáticamente tiene 10. Eso podemos cambiar, digamos, a 5. Y de esta manera podemos copiar podemos crear un montón de copias y aquí ponerle step 12. Se puede cambiar el step, pero como el length del thread es 12, obviamente queremos hacer las copias stepping de 12. Ahora lo que queremos hacer es lo mismo, pero lo queremos hacer verticalmente. Entonces copiamos este. Y en vez de moverlo en el X, lo vamos a mover en el Z. Entonces vamos a moverlo hacia arriba. Thread height va a ser nuestro step. Entonces vamos a copiar este. Vamos a cambiar el thread height por el step. Y acá va a crear una serie de copias de 0, 6, 12. Y va a crear números de 0. Va a crear 10 copias, stepping por 6, comenzando en 0. Y acá nos da la lista de números que podemos acá plug in hacia arriba. Entonces crea copias en la X y después crea la copia hacia arriba y crea 10 steps. La razón por la que se ven acá abajo es porque no todavía está en preview, así que tengo que hacer disable preview. Y podemos ahora disable preview a todos estos puntos. Pero vemos que podemos cambiar acá el tamaño de los escalones. Y aquí podemos cambiar este y también cambiar este. Cambiar todos estos. Y al final tenemos acá, tenemos en Geometry son 10 escalones separados. Ahora, si queremos que no estén separados, le ponemos acá double click, join, join curves, y le pongo flatten. Y de esa manera, acá al final, le puedo hacer encima y dice one defined value, quiere decir que solo hay una línea. En este, aunque se ven igual cuando les hago clic encima, este tiene 10 diferentes separados y este tiene solo una línea. Y la manera de que sea eso es porque acá afuera me dice 10 values. Y también puedo darme cuenta si le hago bake. Y me doy cuenta que cada vez que le hago clic,
Hay una creada en cada sitio. Así que go to delete. Y lo que podemos hacer ahora es finalizar el diseño. Lo que vamos a hacer es extraer un punto acá al final, bajarlo y después crear un punto acá que se mueve hacia la derecha y conectar esta línea, cerrarla y hacerla extrude. Así que vamos a endpoints. Y la razón por la que me tocó hacerle join es porque si no la tengo join, no me da los endpoints del comienzo y el final. Y esos son los importantes para bajar y este para mover hacia la derecha. Así que vamos a hacer algo similar a lo que hicimos al comienzo. Vamos a mover, remove, este punto del final hacia abajo. Paso negative, Z direction, hacia abajo en el Z. Y vamos acá a the tread height. Así que no tenemos que. Técnicamente podemos usar este vector y usar ese input. Ahora lo que vamos a hacer es el start point, lo vamos a mover hacia el X direction. Vamos a move the start point. ¿En qué dirección? La X, unit X. Y vamos a usar el thread length. Ahora que tenemos los puntos acá, podemos usar otro polyline. Conectar el endpoint. Holding down shift. Este. Then this one. And lastly, the arc point. Ahora lo que podemos hacer es join it together. Lo podemos unir juntos con join curves. Porque técnicamente ahora tenemos esta línea y tenemos esta. Y si queremos que sean una, acá le hacemos join. Básicamente lo mismo que hacemos en Rhino, lo hacemos acá en Grasshopper, pero usando components. Y con este ya tenemos algo como esto. Se llama Boundary Surfaces. Y de acá se puede extrude en el Y direction. So. And the width y como de ancho or the extrusion. Los escalones van a ser anchos or the width va a ser creada con esta extrusion. Vamos acá a 42. Y con eso podemos ya crear el set de escalones. Con unos pasos básicos acá. Básicamente moviendo puntos. Comenzamos con este punto, lo movimos hacia arriba, después hacia atrás y después creamos este nosing. Después creamos un array y lo cerramos con otro polyline. Después le hicimos el final extrusion para crear como de ancho van a quedar los escalones. Y obviamente se pueden hacer muchas más cosas como crear más estructura, crear, digamos, otras escaleras que den curva, pero más que todo quería crear mi primer tutorial en español. Yo sé que no fue lo mejor en mi punto de vista, pero aunque sea, espero que para los que no hablen español y no
no sé, estén un poco nerviosos de intentar Grasshopper, quería crear esto para ustedes y me encantaría saber lo que pensaron sobre este tutorial. Muchas gracias y espero que le hagan subscribe y espero verlos pronto. If you'd like to get a hold of the script that I created for this video, check out my website, capettidavid.com. There you can become a Script Vault member where you can access all of the video scripts that I've created for my YouTube. You can access also the script store where I have optimized scripts. And lastly, if you want to learn Grasshopper and you've never tried it, or you want to share that with someone, I have a 6-module course that will help anyone get started. I post videos like this that will teach people how to get started using Grasshopper, so make sure to subscribe for future content. I appreciate you being here, and I hope to see you next time.